Pues hoy planeaba en este momento hablarles de el top 100 de la Copa KC, pero en el juego de repente nos sorprendieron con de la nada que cayó Banlist y está cortita, pero pues yo creo que es más apremiante que el top 100 de la Copa KC, ¿no? Y bueno, es un tema aparte, ¿no? Y eso tendrá que esperar un día, eso si no salen más cosas. También quería hablar del top de los mejores decks para el evento este de Virtual Exist, que ya se están subiendo a Master del Meta. Pero también ahí hubo algunos toquecillos, ¿no? Entonces, bueno, vamos acá. Para más fácil, ¿no? Aquí nos dicen que las cartas que se van a usar están limitadas. El Jinx a la Hibernian. Está bien, ese güey no hacía nada. O sea, en su momento tenía algunos combos locos, pero ya no mames. Aquí, como podemos ver, en TCG sigue uno, pero no sé que ya está libre, así que pues ya sabemos, ¿no? Master Duel bebe mucho del OCG. Luego el Thunder Dragon Roar, que estaba a 2 el pobrecito, a 3 para que el Thunder Dragon sea un poco mejor. Ahí tengo mi Thunder Dragon, no creo que sea lo que necesita para. O sea, el Hope también lo tiene tocado y yo creo que sí que es el Hope, y pues así yo creo que sí ya funciona un poco mejor. Ese ruido, maldita sea. Ya se cayó, muy bien. Ok, luego el arpa está bien, pinche Orcus, no vale verga. Y con triple arca, pues arpa, digo, va a seguir sin valer verga. Pero, sí, o sea, digo que no vale verga, pero porque ya está muy desactualizado para los estándares actuales. Pero el deck es bueno, o sea, el deck funciona dentro de lo que cabe. Pues, o sea, se deja jugar, ¿no? Y el TCG lo siguen teniendo prohibido y en OCG, al igual que acá y en Master Duel, pasa a estar ilimitado. Ahora, cartas que van a ser semi-limitadas. Está desde. Ya hace un rato yo decía, bueno, es que a Runic hay que hacerle algo, ¿no? Porque no es que sea el deck más imposible de pasar, pero. Ah, verga. Es como que está medio muy cabrón quitarse las cosas, ¿no? Para que no te gane por decaut. Y pues bueno, le llegó las limitantes, y sobre todo porque ahorita pues ya saben que se está jugando el Runic Spike, y es al parecer el más fuerte. Entonces tenemos que Destrucción, que es la que destruye mágico trampo, se va a 2. Pues ese ruido otra vez. Vale verga. Bueno. Luego las maldiciones congelantes, que es la que silencia monos, la que los hace les quita el efecto pues durante un turno, también se va a 2, y estas dos son las URs, no tocaron las URs, que es la que el campo obviamente y la que te busca la mano. Y luego la siesta, ¿no? Este es el que hace que el mono no pueda ser destruido hasta el final del. Bueno, durante ese turno, ¿no? Una vez. Está bien. Creo que son las tres más molestitas, sin contar la que te destruye tu mono, pero tiene sus problemas y muchas veces silenciarlo es más efectivo que destruirlo directamente, ¿no? Y Destiny Fusion regresa a 2. Está bien, porque el DPI muy injustamente le limitaron su carta y la gente lo puede jugar, y la verdad es que es un monstruo muy opresivo. Yo lo sigo jugando en varios decks, y el que tengas la Fusion destinados, así que tal vez puedas robarle, incluso si tiene que ser Anaconda, ¿no? En lugar de robar los putos ladrillos, culeros. Bueno, cartas que se limitaron a mano y Guato estaba a 3, fue a 1. Tal vez un poco tarde, porque la versión más fuerte justo ahora es la que lleva Sprite, no la que. No esta que se jugaba antes, donde plantaban en la mano y Guato, hacían su desmadre y al final del turno se iba, para evitar que les aventaras hand traps o lo que sea. Entonces. Está bien, pero no sé, no sé, no sé. Bueno, igual, o sea, en Unix también me sorprende, ¿no? Que es una carta que en físico es común y puede llegar a estar mamadísima. Y pues así los movimientos. Creo que el de Runic está bien. No, no creo que permanezca mucho ahí, ¿no? Yo creo que ya van a llegar Tribulamens y cosas y van a acabar quitando los limitantes para que se pueda seguir usando, ¿no? Lo que quieren ahorita es, pues, así como aplanaron el camino para llegar al Sprite, prohibiendo la rana y el Union Carry y así, ahorita están aplanando camino para la llegada de las Tirulames, ¿no? Esto no se ve tan directo como en esas ocasiones, pero es muy probable que sí, esto del Runic sí sea por ahí, ¿no? El Amaniguato es literal solo por ellos.
Y pues bueno, hablando de la del Festival Exis, me lo rushé, o sea, empezó ayer en la noche. Me lo rushé y precisamente con Runic Sprite. Me carga aquí la pinche imagen. Y noté algo en cuanto me la activaron. Que creo que ya había sido cuando había terminado la otra cuenta. Ah, no carga. Bueno, el chiste es que esta voladora, sí, la voladora Flying Sea. Flying Sea estaba libre. El evento del año pasado estuvo prohibida. Y esta vez, como bien nos dice el buen Trenet por acá en el post donde puse, aquí. Que sí, efectivamente el año pasado estuvo prohibida. Ahí. Estuvo prohibida. Y ahora pues durante un día estuvo disponible. De hecho yo la llevaba en el deck. Aquí en el decklist, que no carga la chingadera. Aquí en el decklist se ve que llevo 3. Y creo que la mayoría de las, muchas de las personas que me enfrenté la llevaban. Ah, ese sí, ¿verdad? ¿Por qué esa? ¿Por qué subí esa? Neta, ¿por qué subí esta imagen en lugar de la otra? Bueno, me equivoqué y nadie me dijo nada. Ah, no carga, pero sí. La pinche imagen es esta. La pinche carta es esta, ¿va? Y es que es muy molesta, ¿no? Porque te la dan, tú la das, aquí se alcanza el video a ver, ¿no? O tú la das y no se pueden hacer convocaciones exis, ¿no? ¿Y dónde está eso? ¿Está aquí mismo este post? No, bueno, lo único es que pues sí dijo Konami, ¿no? Ay, creo que la cagué, amiguitos, aquí está. Ah, primero que nada el pinche mensaje todo bugueado. Pero aquí no se ve cuál, pero pues cuando te vas a buscarlo, obviamente ya aparece prohibido. Está bien, porque es un botón de autowin y en este evento, que aparte de corto, se supone que es pues para divertirse, para que la gente compre el pinche sobre donde vienen las exosister, pues no podía estar, ¿no? Entonces pues bueno, así las cosas. En el evento, para los que queden, no se preocupen, ya no va a haber la chingadera de la aseguradora. Cuyo efecto, bueno, el efecto es nada más que si tu oponente hace una convocación de cualquier tipo, se la da, si no puede hacer exis. Y hay decks que no se lo pueden quitar en el evento. Comencé a ver ya de repente que me estaban jugando Machinas y Labyrinth, decks que realmente no necesitan la convocación exis, como para que cuando se las des, les valga ver la deje, no lo usen. O lo que sea, ¿no? Así que te pegan con esa chingadera. Pero a mí me la llegaron a aventar en mi cuenta, pues ya que estaba jugando Lirilus, por ejemplo, y puta, cómo es molesto. O sea, está bien difícil quitársela de Lirilus, por ejemplo, ¿no? Que por cierto, la versión esta de Lirilus es prácticamente la que tiene el PvP nomás, lo que realmente se tiene con muchos rangos ahí ranchos, ¿no? Es un deck que está completito en el evento y pueden poder jugarlo, si se lo tienen pues pueden. Y pues eso es todo, ¿no? Nos estamos viendo ya mañana revisando los de la Copa G6, o si no salía algo antes. Y no quisiera revisar ahorita los decks top del evento, porque pues en lo que se normaliza el hecho de que ya no va a estar la cucaracha esa, ¿no? Entonces bueno, muchas gracias por el video, nos estamos viendo, gracias, bye.